¿Y qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar hoy. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con Valheim, ¿vale? Que lleva a ser un ratillo ya retransmitiendo. Lo digo por si acaso no lo sabéis. Pues ya lo sabéis. Bueno, antes de nada, vamos a saludar. ¿Qué pasa, Angie? ¿Qué pasa, Chus? Muy buenas a todos, de todas maneras en general. No sé ahora mismo lo que estoy, pues estoy cambiando la imagen del este, que es un clásico mío. Y ahora sí, perfecto, ya está. Vale, pues eso. Gente, vamos a jugar Valheim. Vamos a hacer lo que pone un poco en el título, ¿vale? Vamos a ir a las criptas. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis, pues hace mogollón que no jugamos. Llegamos a un pantano, nos mataron. Una vez. Volvimos a ir. Ese chulo, gracias por los 10 bitazos, máquina. Ya es un clásico, macho. Es entrar chulo, 10 bits. Bit naranja escribe fino, bit cristal escribe normal, bit, 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 bit. Y toda esa mierda. Creo que, bueno, ya estaba jugando, no sé qué, no me metí en el Discord, soy así, soy un hater, ya lo sabéis. No hay más misterio. Entonces casi me ahogo, está bien. Creo que lo he puesto todo. Tampoco voy a decir nada. Así que dentro, imagen. Pa pa para para pa pa para pa pa para lucharemos juntos. Toca de Dragon Ball ahí la camiseta. Y tengo ahí también la estrella, ¿eh? La bola de cuatro estrellas de Dragon Ball. Bueno, hablando de gilipolleces, me voy a meter en el Discord para saludar a Asen mientras abro el juego. Oye, persona, precioso. Todos mis tatuajes son la hostia. Ya te aviso hasta. Vamos a ver qué hace este hombre. Pues me parece que nada. Ole, ole, ole. Pasa, bienvenido, buenas ¿Qué noches al pasa, chat tío? de Bravo. Buenas noches al chat de Acer. ¿Cuánto llevas ya, cabrón? ¿Por qué la de cuatro estrellas, tío? 10 minutos, ¿En 10 serio? minutos en lo que terminaba de preparar las cosas Maldito ruin, en gente. directo. Que ha tenido los cojonazos de decirme a las 8 de la tarde. No, yo empezaré a las 11. 10 minutos, ¿sabes? Ah, El directo llevo vale. 10 minutos. Fuera de cámara llevo desde las No. nueve y media. Desde el Desde día. las 9:30 preparando cosas. Desde el día 1, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Por el día 300 ya o cómo? No, no sé, ni qué día vamos, creo que ser 100 y pico. La bola de cuatro estrellas es la característica. Es la primera bola que tenía Goku por el abuelo. Que era la que llevaba el abuelo. Por eso es la de cuatro estrellas. Let's go. Vamos a iniciar. Valheim. Dios, hace mogollón que no juego, ¿eh? Es que aún estoy con el hype del Horizon de ayer. Madre mía. Ahí se viene Salser. Y es que aquí también estoy hype porque cuando le he hecho a Salser dice: al final, ¿qué vas a hacer? Tal no sé qué. O pues no sé, tío. Iba a grabar Persona 5, pero bueno, como al final no podía hacer ni lo de las cámaras ni lo de los comandos y tal, que me he dedicado a descansar un poco por la tarde viendo series, ¿sabes? Cuando he acabado de currar. Pues no estaban ellos peque ni nada, ¿no? Ni mi mujer, que estaban con mi suegra. Digo, bueno, pues voy a descansar un poco, tío. O sea, quería salir, o sea, despejarme de ordenador ni nada. Y mira que hubiera tenido tiempo para hacer lo de la cámara tranquilo, ¿sabes? Y pues eso un poco por lo que tengo que adelantar. Pero es que necesitaba tumbarme también. Me Y. imagino, yo me he pegado una siesta también de pijama y orinal, ¿eh? O sea, Claro, tío. no te Es creas. que esa es la movida. Entonces, el problema ha sido que al final no he hecho una puta mierda en plan a esto. Y ha sido como. Madre mía, deberías, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero no lo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Me ha dicho Acer. Yo, ¿qué pasa, Pegasus, tío? Buenas por acercarte. Entonces me dice Acer, vamos a qué vas a hacer con tu vida. Y ha sido como. Pues tengo que hacer. He pensado, digo, tengo que hacer las cantas, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, y el Persona 5. El caso es que quería hacer. Cam, lo de arreglar lo de la cam. Lo en plan comando, ¿no? Y chuminadas de estas que veía que fallaban. Y digo, y adelantar, como os comenté, lo de Persona 5. En plan, hacerle un bufo de level. ¿Vale? A los muñecos de cara al jefe para. Joder, no, que no me veáis farmear cuatro veces el puto mapa para subir nivel. A los muñecos, ¿sabes? Para luego pegarme. Que me parece absurdo grabar cuatro rondas para subir nivel, ¿no? Entonces, bueno. Quería hacer todo eso. Al final, ¿qué he hecho? Nada. Como buen España. Y he dicho. Me voy al Valken. Ya mañana, ya si eso, ¿no? ¿O qué? Y ya está. Y voy a poner el in-game porque es que ya he entrado.
y no vais a ver nada. ¿Sabes por qué? Pues os lo voy a decir en un momento. ¡Oh! Pues sí lo vais a ver. Magic. ¡Ojo! El láser me hace spam de multitwitch, ¿eh? ¿Cómo se habla? Gente. Pero eso es multitwitchear. Es que la verdad, yo estoy un poco empanadilla. De hecho, mira, no he puesto ni el Twitter que estoy en directo, madre mía. Luego me echan la bronca. ¿Cómo se juega esto? Al 8 saca la anchorta. Nice. Bueno, a ver, ¿a quién hay que meterle? A ver, primero, ¿cuántas flechas tienes? En el pecho de momento ninguna. Vale, entonces vamos bien. Tengo 400. Ah, tienes 400, entonces vas sobrado. 200 de fuego y 400 de silex, creo que yo. Sí. Vale, yo tengo 210, me voy a llevar otras 100 por si acaso, porque no van a hacer falta, voy a hacer la antorcha. ¿Pero cuántas flechas tenemos? ¿Por qué no veo nada? He hecho 200 nada pero de, más. ¿Pero de fuego hay? De fuego no. Yo tengo... les hace menos daño, tío. Oye, aquí tenemos otra llave, la cripta, ¿eh? Esa me la llevo yo. Sí, esa es la que tenía yo, que dejé ahí. Cógela. Hay dos, ¿eh? Aquí hay dos, ¿eh? Me llevo la otra también. Tengo las dos. Hostia, ¿esto qué es? Las vísceras, hola. Mira, ahí lo tienes. Sí, vísceras, cógelas, porque te da receta de salchichas. Puedo hacer salchichas, ojo. El buen Frankfurt, ¿y eso qué es? Lodo. Vale, bien. Toma. Bomba de lodo. ¿Pero esto qué es Pokémon o qué? ¿Bomba de lodo? Por cierto, si queréis grabo Pokémon, que le tengo el de la Nintendo Switch y de hecho no lo he empezado. Me gustaría jugarlo. Tiene buena pinta, pero es que claro, milagros no hay, ¿sabes? Devuélveme la vida que me la roban. Ahí te he tirado... Ay, no, mierda. Qué mal ha caído. Eres capaz de haberlo tirado en el portal. Hidromiel resistente a la congelación. Eso es lo que me tengo que llevar también. O eso es para luego, eso aún no. Eso es para la montaña. Vale. Abajo te tiro otras dos de veneno. Así llevamos 8 cada uno. Yo llevo 6, ¿eh? Y... Ah, vale, que... Vale. He hecho otra. Madre mía, tengo otra de frío y otra de veneno para fermentar. Menudo boss el láser, ¿eh? Ahí lo tenéis. ¡Ojo! ¿La has cerrado? Sí, tío. Lo que hace el aburrimiento, bro. Ahí te he tirado. He cogido algo. 8. Vale, mira. Aquí en el primer cajón tienes salchichas. Me gusta. Y en el segundo he dejado... He dejado para fermentar y cosas. Luego otra cosa, vente para acá. Pero las salchichas, ¿qué piensas? ¿Que meten demasiado gusto? Ojo, 60, ¿eh? Sí, meten más que la mermelada. Es para comernos una cola, un muslo y una vez para la... ¿El que no vamos a comer? La cola me vas a comer. ¿Dónde había dejado yo las cadenas? Aquí, creo que... Mira, ven. Es que me parto la polla. Aquí a la izquierda. Espera, que me estoy riendo. ¿Esto qué mierda, tranquilo. Esto no... Esto, ¿eso qué es? Ah, esto es lo que hay que fermentar. Esto lo he cogido, esto también. Eso está para fermentar. ¿Dónde está lo otro que me falta? ¿Que dijiste que habías conseguido? Aquí, ¿chatarra aquí, o...? Aquí, las cadenas. No, las cadenas. La chatarra y el hierro están en el portal. No, una mierda. ¿Dónde estás, a ver, tío? Ah, vale. Tu nombre está allí. Ya. Oye, podrías hacer una puertecita aquí que comunique con lo de fuera, tío, no que haya toda la pirula. Es que no hay hueco. Aquí, en el tercer cofre, empezando por la izquierda, están las cadenas. Cógelas también. Huelle de la forja, brasero colgante, ¿eh? Hombre, ya claro que las dejo otra vez, no sé si también. Y las vuelves a dejar, no, para que no, te lo digo para que llevemos espacio. Tranquilo, no te voy a robar nada. Lo que hay es de todos, así que no me voy a robar. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabemos algo del mercader? ¿Has encontrado algo en estos días de no es aburrido, la no. Virgen, ¿eh? 35 ojos. No, corazones, perdón, 35 corazones y 30 pieles de troll, ¿sabes? No es aburrido, nota. Sí, en lo que estaba explorando, tío, pues he ido matando lo que me encontraba por ahí. Explorando, dice. A ver, el mercado, mira, si tienes mi directo abierto. Si no lo tienes, muy mal, ¿eh? Seguro que tú tampoco lo tienes, cerdo. ¿Cómo que no? Si te tengo en el multitwitch. A ver, espera, coño. A ver, te estoy viendo ahora mismo que estás mirando la pantalla de tu izquierda. Estoy poniendo la puta pantalla, desgraciado. Vale, ¿qué? A ver, el mapa. Está diciendo mapa, llamar Ifua que, hola, que llega tarde. Pues muy mal, ¿eh? Eso, ¿cuánto lleva? 15 minutos tarde. Eso se merece una suscripción, ¿eh? Te estoy eso merece una sus. Vale, ¿qué? Cámara, pues mira, madre mía. Todo esto es lo que he descubierto.
Vale, pero esto es todo lo que es la isla, ¿no? Por el pantano. Bueno, Esto es toda la isla, por aquí en teoría continúa tal, aquí en teoría creo que empieza otra isla. El mercader, lo que he leído, tiene que estar en zonas de bosque oscuro y más o menos cerca del agua. Y te aparece en el mapa una bolsa blanca. Cuando estás a 2 kilómetros de él, te aparece una bolsa Ah, o blanca. sea, te Así que aparece en supongo que el estará mapa por esta zona. automáticamente. Vale. Sí. Así que supongo que estará por aquí. Yo había pensado ahora en el barco, que ya le tenemos hecho, si quieres explorar primero esta isla o bien ya irnos para aquí directamente. Yo me haría primero las Pero criptas. No sé qué has puesto tú de título, pero yo he puesto. Vamos a ver tu mazmorra. Vamos a vamos hacer primero a las criptas y luego sí. ya vamos a ir. Ese significa que no lo estás Pero viendo. tenemos que ir con el, tenemos que ir por ¿Quién ha el dicho? ¿Quién ha barco, ¿eh? dicho? Uf. No, el uf. El problema es que si es un uf, debería suscribirse. Yo creo que es una manera de redención. Si tiene Prime. Si no tiene Prime, bueno, pues habrá que perdonar la vida. Devuélveme la vida que me la has robado, que me la has robado. ¿Nos vamos o qué? ¿Vamos al pantano? Sí, pero sí, tendríamos que ir con el barco Está tirando algo porque tenemos de que veneno por ahí, traernos. ¿eh? ¿Quién ha tirado algo aquí de veneno? ¿Qué hay aquí? ¡Ojo! Chamán, la madre que me parió. Pues yo no he comido, espérate. Es que he dicho, Espérate, yo le he meto, visto algo tranquilo. verde. Eso, métele, métele. Aser, protégeme con tu vida. ¡Ojo! Ya Has está. cogido otro de la reina, cabrón. Qué guarrazo. Vale. Sí, explorando conseguí uno más. Ya tenemos tres colmenas. Voy a comer esta Y bueno, mierda. cerdo y jabalís tenemos para parar un tren. O sea, que comida. ¿Has cogido muslos que hay también en el cajón? Tengo 20, tío. No, Vale, no pues sobra. necesito más de momento. Y mira, jabalís ¿Dónde tenemos está? Pero 1, 2, sí. 3, 4, 8, Dale, ¿eh? 11, 12, unos 13 tenemos. El fuego, quítate el fuego que les asustas. Joder, qué sensibles son tus cerdos, tío. Bueno, gente, ¿sabéis lo que podéis hacer, no? Mira que se me pira uno, ¿eh? Por favor, poneros todos en el chat de Ase, ¿vale? Les habéis asustado, tío. Y el granjero busca esposa. Ahí le Vale, tienes. pues Mira todo lo que vamos al tiene. barco. Joder, esa es Solo la. conseguí. No, ven, Ey, ven, ven, ven. he matado otros 10, 12, ¿eh? Ven aquí, Ase. O sea, has hecho el barco. ¿Y el puto embarcadero dónde mierdas está? ¿Aún sigue estando esta puta mierda? Vámonos, joda. A ver, no íbamos a hacer la casa nueva. Entonces, ¿para qué me voy a liar a hacer un embarcadero aquí si vamos a hacer la casa nueva? Me encanta, entra siempre al Porque trapo. también querrás que te haga la casa nueva yo, ¿no? Que consiga yo la ¡Hombre! madera, que haga. No, Claro, yo si quieres claro, farmeo. Quiero decir que sí. O sea, eso te lo digo en serio. En plan, si quieres farmeo, no ha sido en plan, claro. no, si quieres farmeo. O sea, no es irónico, ¿eh? Te ayudo a farmear y todo. Podemos contratar a algún chino farmer de estos, ¿sabes? En plan, de madera y cosas así. ¡Ojo, eh! Mira, mira, que llego, ¿eh? Espera, espérate. Voy a ver si me repongo un poco. Ya se va a ser como me lo jode. ¡Que voy, YOLO! ¡Ojo, ojo! Madre, casi, ¿eh? Casi. ¿Ya sabes navegar con esta mierda o no? Ah, pringao. Ha fallado también. Yo me siento aquí. Vale, ¿le manejas tú o...? No, no, ¿le manejas tú? ¿O qué pasa? ¿Que no sabes manejarlo? ¿Lo manejo Pero yo? te estoy preguntando. No, no, no. Yo quiero ir de pasajero. En plan. Así. A mi isla, por favor. Y así bebo agua. Las redes, gente. Importante. Seguidme en las redes para no perderos nada. Twitter y YouTube. Bueno, YouTube ahora mismo realmente da igual, pues no he subido nada. Sí, no he subido nada. Tengo 60 días para pasar de Twitch a YouTube sin que se me borre. Llevo 20, creo, así que debería empezar a pasar. Desplegaban las velas, lo único. Tienes que desplegar las velas, sí. Es explotación laboral, ala. Es que ahora sabes lo bueno, que puedo meter, leer la mierda que ponen en tu chat sobre mí. ¿Eh? Si manejas tú no llegan, dice. Mira qué cachonda, ¿eh? Aquí la Angie. Pues no lo sé, de momento yo el ritmo que veo no es que se mueva mucho el barco. Llámame loco. Tranquilo, hombre. Lo mismo. Lo mismo conmigo llegábamos también. Es que solo va hacia atrás, tío. ¿Qué quieres que te diga? Vaya. Ahora, pues te va las velas. La cuestión es a ver si cogemos aire. Creo que tengo todo apagado. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Bueno, pues nada, cuando quieras, hace, ¿eh? Esto, mira, ¿sabéis lo que va a ser esto? Esto va a ser como ayer cuando el Horizon Zero Dawn estaba cargando los shaders. ¿Sabes? Va a estar así, se va a tirar 10 días. ¡Yeah!
¿Qué pasa, Juan, mi tío? Pues bien, la verdad es que bien. Va tirando la cosilla. La gente hasta parece que algunos me quieren y todo. Vamos a ir tirando. Bien. Variando un poco el juego. El otro día te estuve viendo. Para que escribir más complicado. Que estabas lubricando Switch. Y haciendo cosillas de teclado, que ya te bicheo por ahí. Como ves, tienes el diamante rosa, que ya te dije que te iba a hacer VIP, y eres VIP del canal, eres el único VIP del canal de momento. Aunque hay uno que se lo está currando mucho a base de apoyarme y de comentarme cosas también, y de donar, que está donando un montón de bits también y eso. Y seguramente ya le dije que como continúe así, va otro VIP, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Es el primer beat, ¿eh? Eso significará algo, no me jodas. Y lo del teclado, ya te digo, o sea, lo tenemos pendiente, no te preocupes. A ver, hay que ver cómo lo hacemos. Tendré que tener un teclado APTK de estos así, todo poderoso. De hecho, enseñé, fuera coña, ¿eh? Enseñé el diseño tuyo, que lo enseñé por el móvil, que dije, o sea, claro, como diciendo, gente, seguramente cambie el teclado. O sea, mirar como diciendo, ¿ves? Que no me he inventado mierdas ni tengo método bulo, ¿sabes? Sino quiero cambiar el teclado. Y mira cómo mola. Así que te estoy haciendo publicidad. Y eso que eres mi vida, ¿eh? Manda cojones. Y nada, lo que decía, llevo la camiseta de Dragon Ball de mis 4 estrellas, como el tatu de la bola de dragón de 4 estrellas. Qué hijo puta eres. No me digas eso, es que eres un cabrón, ¿eh? Lo vas a montar en directo. Para coña, ¿eh? Lo publico aquí. Qué cabrón. Bueno, de todas maneras, gente, en el panel de Twitch y en YouTube tenéis el. Tenéis en canales recomendados que recomiendo yo. Está el de Yo soy un Juanmi. O sea que si no estáis, ya sabéis, pasaros por ahí y os enseñaré cosillas. Cosillas de poder. A las 6:30, ¿eh? Mírale. ¿Qué horario? Cabrón, yo tengo que empezar a las 11:30 porque tengo que dormir a los niños. Pues ahí estaremos, tío. Yo, por lo menos, dejarlo abierto e ir mirando de vez en cuando. Porque el problema es que 6:30 con los peques. Ahí, ¿eh? Depende hasta la hora que dure. Claro, eso también es como todo. ¿Te puedes creer? Ahora que está, Juanmi. Te vi hace. Joder, ¿cuándo dejaste la última vez? Llevas sin retransmitir por lo menos como un mes y pico, puede ser. Antes de hace 2 o 3 días, llevabas un mes y pico, pues, algo así. Bueno, recuerdo que por enero, tío, no sé si era primero de enero o a finales de diciembre, ¿vale? Que estabas haciendo un directo en Twitch con tu mujer, que no me acuerdo del nombre del canal, Dios, dilo por ahí, que también hace movidas de manualidades que molan un montón. Bueno, total. Tío, estabais hablando los dos, que no sé, pusisteis algo como así de chill, ¿no? Hablando, comentando, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba viendo Ibai. ¿Te puedes creer? Eso, ML Adventures. True, true, true. También seguirla, si no la seguís, ¿eh? Que ya lo sabéis. ¿Te puedes creer, tío, que estaba viendo Ibai? Y cuando, en las esas que hace los. Que dice, venga, voy a hacer un raideo a no sé cuánto. Se puso encima de tu canal y leyó tu título, tío. Y pasó a no sé si a una posición o dos de abajo. Digo, Dios, le hace un net ray de 70.000 y me meto solo para verle la cara. Te plago a clip y fotos, te lo juro, ¿eh? Te hubiera plagado a clip y fotos. Se puso encima, estuve por grabarlo con el móvil para enseñártelo porque digo, se lo cuento y no se lo cree, tío. O sea, me quedé que dije, no me jodas tú, el Juanmi. Digo, madre, que triunfa. Qué cabrón. Pero no. ¿Sabes qué pasa? Que otro le dio más a la patata y pone, hoy es mi cumpleaños, tal, no sé qué, y tenía 2 personas y dijo, buah, pues le voy a mandar a este por lo menos que le alegre. Y fuera como, ¡coño! Habrá que poner todos los días lo de hoy es mi cumpleaños, ¿no? A ver si sale la prueba. Sí, tío, sí. Hubiera sido la polla. Entonces, es en plan de, muchas gracias, pero no quiero a tu mierda de gente, ¿no? O algo así o qué. Madre mía. Llevo 2 días en la barca. ¿Llegamos o qué? Porque yo juraría que tenemos un portal para llegar a esta mierda. Ya, y luego cómo traes el hierro, capullo.
Ah, eso ves, es true. Cuando tienes razón, lo que pasa es que aquí no va a salir la serpiente por este lado, ¿eh? Ya, por eso estoy viniendo rodeando. Todo Para el que se intentar ir pase. por el otro lado. Ah, o sea, vas a bordear la isla hasta abajo para ir por donde fuimos la Sí. última vez, ¿no? Exactamente, Qué a ver si cerdo. tenemos suerte y no sale la serpiente. Que la última vez nos reventaron los dos Pero barcos. ¿sabes lo que pasa? Que es que España triunfa al Sálvame, tío. Entonces, es el Sálvame de Twitch en ese aspecto, es si grito. Y parece que triunfa. Aquí en España triunfa el salseo. Sí. Por eso mi canal es de salseo. No, en verdad no. El salseo máximo que puedes ver es lo que pueda pasar en cualquier juego y seguramente no lo pueda poner o tendré que codificarlo porque me lo banearían. Así que, porque como no tengo 200.000 viewers, pues probablemente si hago cualquier cosa un poquito rara o digo algo un poquito excediéndome, me A ti dirán, te pegan pues te baneo. un strike, pero rápido. Esa es la verdad. Es así, es así. Pero bueno. Gente, a ver si a alguien le ha pensado un anuncio de 30 segundos. Por favor, comentarlo. Porque es un Nightbot que tengo automático. Espero que salte. ¿Sabes por qué? Porque esto está la polla. Eso. Lo he puesto que le salte a alguno, pero sin más. Creo que tenemos un mal día para navegar, ¿eh? Joder, es que tú también vayas a sitios y horas de navegar, tronco. Una puta mierda de día. De todas maneras, siempre en este lado del mapa, tío. Aquí. ¿Te acuerdas? Como cuando fuimos por ahí arriba, en ese lado del mapa es una puta basura, ¿eh? ¿Sabes? Que siempre hacía este temporal y tal. El Pegasus es cojona, ¿eh? Ya, tío. Normal. A descansar, Juanmi. Muchas gracias por pasarte, tío. Se agradece un montón, ¿eh? Aunque sea un ratito. Bueno, ya que te voy a contar, ¿no? Es que si ya me has contado tú siempre todo. Ay, por cierto, y muchas gracias también por la config, que la gente lo está disfrutando un montón y va genial, ¿eh? De verdad, muchas gracias, tío, por la ayuda. No sé si estamos navegando o haciendo trip. Estamos haciendo. Yo voy a potar, ¿eh? Como me sigan moviendo así, no me toma el antimareo, ya te lo digo. O sea, te voy a potar en la cola. Ya te lo. Mira, es más, me voy a levantar para potarte la cola. Dios, que me caigo. Algo nos está dando, lo sabes, ¿no? Si Las las. olas te revientan el barco también. Estás de puta coña, ¿no? No, 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 Abrazo, tío, no, Juanmi. fíjate, son las olas. Muchísimas gracias por pasarnos. Ya que recordar, viernes a las Ahora 6 y voy a abrir media, un ¿eh? poquito. Que va a hacer algo muy guapo. ¡Hostias! ¡Qué vuelco! ¡Ojo, esa! ¡Madre tú! ¿Te imaginas que saliera un Kraken, tío? Sería la polla, ¿eh? En verdad. ¿Sabes? Bueno, lo primero, ¿sabes lo que es un Kraken, no? Tú sí. Siempre. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que a lo mejor si hubiéramos dicho Angie, pues no lo sabe. Porque como no ve ni el Señor de los Anillos, ni Harry Potter, ni cosas así, seguro no sabe lo que es un Kraken. A ver cuánto tarda en manifestarse. Chan, chan, chan. ¡Pum! Ahí la tiene. Vale, me ha puesto emoticones de tocándose la cabeza. Eso es que no tiene puta idea de lo que es un Kraken. Lo está buscando en Google, lo sabe, ¿no? Para decirme, sí, es un no sé qué. ¡Mentira! No lo sabía. ¡Coño! Madre mía, ¿eh? Ojo, veo. ¿No será lo que veo al fondo pantano? Sí, es la primera isla ya. Furia de titanes, vale, entonces sabes lo que es un Kraken. ¿Cómo era esta canción? Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Voy a morir. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Vale. Lo que pasa es que este barco. ¿Cómo sale el barco grande? Lo hemos mirado. Con Porque. hierro. Ah, claro, es que digo, es que este solo se puede meter cuatro de mierda, tío. God of War. Bueno, ahora me voy a poner aquí todos los sitios donde van a salir Kraken. Sí, mira. Otra saga que seguro que no has visto y no es raro que no la hayas dicho. La primera es en Piratas del Caribe. También sale un Kraken. Y si no has visto Piratas del Caribe, no has visto Señor de los Anillos y no has visto Harry Potter. O sea. Qué vida más triste, ¿no? Estás jugándote el moderador del canal, ya te lo digo, ¿eh? Como no sepas esas tres cosas, o sea, ya tienes algo para hacer. ¿Qué pasa, Liz?
Bienvenido, compañero. Ya tenemos una sanguijuela aquí tocando las narices. Joder, tío, tampoco me llames así. Que yo solo vengo a ayudar. Vale, Nos pero hemos quedado sin aire. ¿qué hacemos? Que nos hemos quedado sin aire. Ah, vale, en el joder. Que digo, pues estamos aquí. Oye, y ese es el portal de invocación. Yo creo que es ese, ¿no? Hay dos Draugr ahí arriba, tío. Como con las antorchas. ¿Eso no es un portal tipo invocación o algo así? ¿No será ese el tercer boss? Podría ser. Es como Bueno, una estamos piedra. La verdad es que no todavía. veo una mierda ya, ¿eh? Me la van a montar, pues. Vaya. Vaya. ¡Ay, gente! ¿Qué pasa, Febraca? Uno de los primeros, de los fundadores, en suscripciones también. Como el buen Ace. Venga. Venga, ¿qué? Sí, hombre, ¿qué te crees? ¿Que voy a hacer de cebo vivo para la sanguijuela o qué? ¿Estás loco? Sí, ahí. No, no, que no pillamos viento, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero. Hemos parado. Amigo. ¿Y si matamos a lo de esta isla, que es chica, a ver qué hay? Por Es hacer lo que te algo. dije, que si querías explorar primero esto. Venga, pues Pegan duro, acércate. ¿eh? Ojo que pegan duro. Pero qué pasa, necesito hierro para los Drauro, que la otra vez me lo hice con la No. cola. Ojo, espérate, tengo que comer, cuidado. Pero espérate que tengo que comer las cosas APTK. Ay mía, ¿eh? La salchicha más larga la barra como la vida. Y me falta que muera la mía. Si quiere morir. Espérate, me tiene que subir la vida, tú, la tengo con 39, hola. Vamos, coño, acábate miel. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay Desde razón. lejos le revientas y desde cerca les tienes que esquivar, ¿eh? ¿Pero qué quieres? ¿Que le reventemos las flechas? Vamos a gastar un huevo de flechas, ¿no? A ver, ¿qué te crees? ¿Que no he gastado yo flechas? Ya, Vale, ya bueno, tengo que pero. pillar Hay aire. una sanguijuela al lado, ¿eh? A la derecha, en la plataforma. Yo como quiera, si quieres vamos a darle, ¿eh? Yo no tengo problema. A estos Yo iría que... primero a las mazmorras. Venga, vale. Venimos luego por vosotros, ¿eh? Vamos a reventar el pecho, ya lo digo. Espérate que se ahogan, ¿eh? Estos dos payasos. Pero hola, ¿en serio? Se ahogan, ¿eh? No me jodas que pueden entrar por debajo, pero esto, ¿qué? ¿Piratas del Caribe, en serio? ¿O qué? ¿Andan por debajo también los dragos? ¿Que se han metido bajo el agua, tú? No me jodas que andan por debajo, estás de coña, ¿no? Han preparado el arco por si acaso. Pero si te estás alejando, no lo veo. Bueno, vamos a sentarnos, que no quiero abrir eso, me quiero sentar. ¡Sienta! Gracias. Me siento seguro. Toma ahí, todo el mulito de poema. Madre mía, voy a llegar a 200 de vida, ¿eh? Como un pro. Fíjate la barra, ¿eh? No, no, mira, o sea, fuera coña, ¿eh? Mira, mira la barra, hasta dónde llega. O sea, me llega hasta ahí. Hasta el sobaco. ¡Ja! Willy. Vale. Vamos allá con la gimnasia. Vamos a ver si llegamos de una puñetera vez a la isla. Aparca por donde sea, me da igual, ¿eh? Ya te lo digo. Quiero decir, teniendo el portal. A ver, aparca en un sitio donde el barco no vaya a explotar, ¿sabes? El problema es que este barco no tiene como ancla ni nada de eso, ¿no? Aunque no tiene una polla. Lo he visto. ¡Hostias! Wow, chaval. Le queda la. Están las últimas el barco, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo está la madera de los lados? A ver, espérate, voy a poner martillo. Ah, no, no, vale, nada, nada. La ha quitado un cuarto de Ya no vida solo. tengamos mesa. Que la ha quitado, pero que la ha quitado solo un cuarto de vida, tío. Nada, nada, va bien. Va bene, va bene. Ahora cuando lleguemos a la zona del portal, Casi. allí ya tengo un Pero, mesa de ¿vamos a trabajo. bajar por el mismo lado o vamos a bajar por aquí? Bajo por este lado, Yo da igual, ¿no? bajaría por el mismo lado, que tenemos el portal y tenemos una mazmorra justo al lado del portal, ¿eh? Vale. Más que nada porque empezar a descubrir zona por aquí, ir andando por dentro, es complicado, ¿eh? Me duele el Y luego pescuezo. están las planicies un poco más adelante, que no veas cómo pegan los bichos. Las planicies. Pero bueno, por lo menos hemos llegado de día, también te digo. Ahora, lo que voy a llegar al punto álgido de mi recuperación de vida. Y veo que no voy a empezar. Aquí hay dos sanguijuelas. Tres. Vale, dos draur. Los draur son como los caídos vikingos, ¿vale? Por así decirlo. De hecho, salen en Skyrim también. Ahí tenéis los primeros draur.
Vale, esa es una mazmorra, una cripta, ¿vale? Que es donde vamos a ir. Aquí a lo yolo. Y ya está. ¿Por qué? Porque puedo. Vale. Nos va a disparar ese de flechas, ¿no? ¿Por ser arquero o qué? ¿O soy yo? No me puedo agachar. Sí, aquí. Joder, no veo con la puta vela, loco. Mira, no, es que no se ve con la vela. Pues habrá sido con una roca del suelo, tío. Como te pasó la otra vez. No, no he visto ninguna roca. Está a la mitad, ya. O sea, a mí me pasaba. No te acuerdas. A ver. Arco. Vamos, Legolas. Cuenta con mi arco. Joder, maldito Acer y las putas velas, ¿eh? Verás. Coño, vas a plantar el huevo la vela, tío. Allí brillan cosas, adelante. ¿Has muerto allí o qué? Bueno, he muerto un par de veces, pero no, allí brillará pues el portal y un cofre que tengo. Es que brilla una cosa roja, ahí. No puedo pinguear, no me jodas. No puedo pinguear el mapa en real. Joder, por aquí más o menos, tío, ahí. Por ahí, sí. ¿No ves que brilla como una cosa roja en la base de la piedra? Ah, pues a lo mejor es mi antiguo cuerpo que quedaría algo, pero no creo. Ay, tomo ñego al hacer. ¿Ves que brilla? ¿No veis que brillan cosas ahí? O sea, si me pongo así, brilla una cosa ahí arriba, dos ahí abajo. Bueno, a ver, ¿hay sanguijuelas o no? Oye, ¿hay que tirarse ya la poción de veneno o qué? O aún no. En cuanto estemos en el suelo. En cuanto estemos. ¿Cuánto? Puedes aguantar un poco, ¿eh? Duraba 10 minutos, ¿no? Pero si te la tiras una vez que estás envenenado, ¿hace efecto o no? No. Vale, o sea, no, vale, está ahí el portal. Cuando estás sano, te... Vale. ¿Qué coño es eso, eh? Nada, nada. No sé, se oscurece y se aclara, da igual. Tira para la derecha, está el portal ahí. Déjalo, por... es que no sé si lo tienes que encallar un poco, eh. ¿En serio se ha hecho de noche si era de día, tío? ¿Qué ha pasado? Siempre de noche. ¿El fuego lo va a traer a los bichos estos o qué? Oh, ni idea. ¡Tierra! Bien. Mira qué pedazo de tocón, ¿eh? Vale, pues hay que ir para allá. Mira, en este cofre. ¿Qué cofre? ¿Cómo? Hay un cofre. Hay algo, cógelo para que te dé receta. En este cofre hay algo, ¿esto qué es? Material nuevo, trozo de metal negro. ¿Y eso qué es? Chatarra. De la chatarra se saca el hierro. De la chatarra el hierro y del metal negro oxidado también será el siguiente tipo de material para ese, ¿eh? Puede estar guay. Vale, a ver. Sanguijuela. Mierda, mierda, mierda. Me tiro con el antídoto. Con el arco. Y no la veo. ¿Dónde está? No sé, no la ves. Ahí apunta. Espérate, la ilumino. Está ahí, ¿no la ves? Hola, tío. Sí, coño. Pues sale el nombre, bro. Está aquí. Cuidado, 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 cuidado. Está en la tuya, ¿eh? El tocón, del tocón. Abajo, abajo. ¿La ves? Mira, yo te la alumbro. Dale, dale. Vale. A ver. Vale, tengo otra antorcha más de todas maneras, ¿eh? Pero que tenemos que subir por el árbol, que estamos así de este nutrio. No me jodas, se me ha apagado la esta. Vale, porque me he metido en el agua. Imbécil. Vale. Vamos a seguir a Acer, que como la explora un poco, pues supongo que sabrá dónde vamos. Digo yo. Eso no es la Eso no es mazmorra. Eso es una mierda de fuego. Suena algo tochungo, la mazmorra. La mazmorra está por aquí para la izquierda. Vale, se me acaba esa antorcha. Cuidado. Ahí he visto mi escuela. ¿Dónde? Vale. Vale. Sí, me tomaría. ¿Y el hierro y la chatarra? ¿Cómo se ven? ¿O es...? Te lo dan algunos bichos. ¿Pero para dónde estamos yendo? Si la esta está aquí. No entiendo. Vale,
Esta es una, ¿no? Hay que meterse en antídoto entonces ya. ¿Te has echado lo de la poti? Sí, yo me lo he echado ya. Pues la poti para el lobby y vamos para adentro. Mira a ver si se te gasta la llave. Hombre, me imagino que sí, tengo dos. Ah, no, pues no. Sigo teniendo dos. Perfecto. Claro, pues luego cojo yo una. Es que lo que no sabía. Toma, toma, espera. Toma, por si acaso. Porque si tenemos que ir a matar al Raid para... ¿La has cogido? No, sí. Son algo todo chungo, ya te lo digo también. Tírate comida por si no la tienes. La tienes parpadeando. Es una mierda, ya te lo digo. Hola. Estás de coña, ¿eh? Pila de chatarra lodosa. ¿En el qué? ¡Oh! ¡Oh! Vale, o sea que hoy vamos haciendo... Y aquí también, ¿no? Míralo. Vale, o sea que tenemos que ir haciendo entrada. Esto mola, ¿eh? En verdad. Por los dos lados, no seamos... ¿Por? ¿Cómo? Porque si nos salen por los dos lados y de repente nos empiezan a meter, mejor ir abriendo primero por los lados. Como los pros, tío. Mira, hueso pálido cogí. Sí, yo también. ¿Qué nos van a meter, tío? Vamos, cheta. No tengo resistencia. Vale, vamos a ver. Espera. Vamos a calmarnos. Ah, vale, que me queda un poco, espera. Pica todo porque creo que es lo del hierro, ¿no? Sí. Vale, ¡ojo! Mira, y aquí nos van a... Aquí nos dice... Acabamos de marcar el siguiente... El siguiente boss. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Tuétano. Para marcar el siguiente... Ese es el siguiente boss. El vale, o sea que es aquí, ¿no? ¡Ojo, perla, perla de ámbar, eh! Tío, pero coge las cosas. No puedo coger las monedas, la puedes coger. Sí, ahora mismo las cosas. Las monedicas, please. Yo la verdad es que voy un poco full, ¿eh? Podríamos hacer lo que deberíamos. Hostia, pila. Lo que podríamos hacer también es hacer un cofre delante de las criptas. Quiero decir que desde fuera se ven bien. Y dejas todo ahí fuera. Puta mierda, loco. ¿Puede o qué? Por aquí esto no se puede. No, sí, pero eso ya no es nada, cabrón. ¿Cómo llevas el pico? Yo lo llevo un poco más de la mitad. Igual que yo. Vale, digo para. De esta manera. Bueno, no podía haber mirado. Tenemos cerca un banco de. Claro, tío, pero digo para no quedarnos uno sin el pico, ¿sabes? De momento. Venga. Para allí. Ahí, ya veo gente, ¿eh? Sí, ya lo veo. Venga, ¿me pegas con la flecha? Si estás en medio, no. Venga, le echo para acá. Bueno, no, ya está. Le esquivas el primer golpe y ya está. Eso es pila de chatarra, ¿eh? Chatarra, sí. Voy a ver si hay alguien más por aquí. Pero ¿cuánto pesa la chatarra? Claro, porque verás. Te da mucho, yo con de lo que he pintado, un peso y cuatro de chatarra. Me ha dado peso. Y el pico tampoco se te revienta tanto. Bueno, a mí me queda la mitad. Ten en cuenta que dos golpes. Pegasus se parte la polla. No tengo una poción de vigor, tío. Recupera vigor. Joder, no jodas. Dale esto. Tiramos aquí la vida, ¿hola? Me va a salir algo en la boca, tío. Lo sabéis, ¿no? Un Draure aquí, míralo. ¿Puedo entrar?
Como no pueda entrar, es un pringa. Mira, amigo. Pero no vale correr. Toma, que soy Legolas, ¿eh? A ver, te ha molado en la boquita, crack. Vamos a seguir picando. Esto me recuerda a cuando mineabas en Minecraft, tío, en las mazmorras. Que también los dejabas en plan abierto sin que lo abrieras del todo. Y los podías matar de lejos sin que te hicieran nada. Era como el truco del arma en truco, ¿sabes? Mira, yo ya no puedo coger más pila de chatarra, ¿o qué? A ver. Yo creo que puedo coger chatarra. Madre mía, estoy todo roto, ¿eh? Vale. Vísceras. No puedo coger las vísceras. No puedo coger el trofeo de Draugr. Hostia, no tengo pico, ¿eh? Vale, hay que venir con 40 picos aquí, tú. Madre mía. No tengo pico y por ahí se puede seguir picando, ¿eh? Vale. Sí, por aquí también tengo para picar un poco. Joder, tiene aquí para picar un huevo. ¿Esto qué es? Mira, yo el hueso lo puedo coger. Las monedas, cógelas tú. Toma, te pongan chorta para que veas algo. Demasiado texto aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, necesitamos hacer un cofre fuera ya. O sea, mira todo lo que hay, tú. O sea, quiero decir que en el otro lado a mí me queda por picar y había vísceras en el suelo y de todo que no puedo coger, ¿eh? Por ahí se puede... Vale, pero vamos a terminar de picar todo lo de aquí, ¿no? Sí, a mí me queda un poquito de... Hacemos un campo de trabajo fuera. Y vamos a arreglar los picos. Hacemos un campo de... Tenemos relativamente cerca. Como quiera. Si yo, porque no nos pillan sin juela ni nada, ni gastar a lo tonto lo del veneno. De momento me quedan 2 minutos. Sí, a mí me quedan 3. Pero que como quieras. A ver, falta por picar cosillas, ¿eh? A ver, te lo digo. Es que el problema del banco es que le tenemos que cubrir. Ah, amigo, eso es true. Bueno, por a ver dónde está. Aquí a la izquierda, está cerca. Es que yo no lo tengo marcado, creo. A ver. No. Le tenemos aquí a la izquierda, márcale ahora, junto al portal. En el portal de Belén. ¡Ojo! Mira cómo salta. A la izquierda está. Aquí veo el portal, pero no veo el S. El banco de trabajo está detrás del portal. Y aprovecha y pégale un arreglón al barco. Y está aquí el cofre solo. En el cofre ya voy dejando chatarra y de todo. Voy a dejar... Ah, no. Pues me falta una... Ah, no, te tira la otra llave de la crista, ¿no? Sí. A ver, voy a dejar la azada, que ahora mismo no necesito. El martillo de reparación, que no necesito. La perla, las cadenas, el rubí, la chatarra. Voy dejando todo lo que hay ahí, ¿eh? Los huesos. Pero si quieres, ¿eh? Hablamos sí. Un poco de... ¿Dónde está el banco, dices? Detrás del portal. ¿No ves que hay un...? Ah, sí, el techado este. Nice. Lo que podemos hacer otro... Nada, vale, ya está. A ver, no es que tenga mucho hueco. Pero está bien. Ahora me he quedado con 2, 4, 6, 7 huecos. De hecho, espérate. A ver en el cofre este que hay. Ah, está, está. Vale. Oye, ¿y esto? ¿Esto todo es madera? Perfecto. Corteza ancestral he cogido, ya te lo digo. Sí, te daré otra receta. ¿Cuánto era el cofre? 10 de madera, no tengo 6, me cago en la puta. ¿Tienes 4 de madera por ahí? A ver, espérate, ¿aquí? No, corta un tala un árbol, que te da ancestral y normal. ¿Pero con el hacha este se puede? No. Sí, con el hacha este se puede. Soy gilipollas, no me tiene portal. Bueno, pues aprovecha y vacía allí algo. ¿Por qué voy a vaciar? Si ya vacía lo importante allí. Por eso, espérate, cojo las cadenas. Con los huesos vacío en el primer cofre de allí. Sí, vacía la comida y eso, sí, a ver si al final. Yo lo que quería era hacer otro cofre aquí y dejamos todo aquí para tenerlo todo y luego es pasarlo solo, ¿sabes? Lo que sea al barco y lo demás está aquí. Claro, por eso te digo, voy a dejarlo importante ahí y ya está. Como tenemos cofres aquí nada más salir, pues necesito un árbol.
Ojo. Vale, Vale, tampoco. con estas cadenas que has cogido ya podemos crear el fuelle para Vale. la... Nice. Hostia, se la ha dejado el... Bueno, el martillo en el cofre. el martillo lo tienes en el cofre. Por Y eso, está allí. que le he dejado ahí para hacer el segundo cofre, digo. Vale, ¿esto qué son? Vísceras. Pues vale. Las vísceras haces las salchichas. Ya, si lo que quiero hacer es un Vísceras, cofre. cardo, un ojo de tal. Hazte un par de ellos por aquí. No les hagas muy cerca del agua porque las salchichas sanguijuelas se Lo tragan todo el pongo aquí cardo. con este árbol. Ahí mismo. ¿Eh? Sí, ahí mismo. Faltan requisitos. ¿Cuál requisito falta? El banco de trabajo. Ah, que está lejos el banco de trabajo. A Menos lo mal que mejor me estás pasa. ¿Y si lo lejos. pongo encima del toco? Ponle. Aquí tienes otro tocón. Vale, me faltan otros 10 de madera. Solo puedo hacer uno. Me faltan 7 de madera más. Espérate, vamos a dejar mierda aquí. A ver, aquí voy a dejar en plan madera y madera ancestral y comida, ¿vale? En plan la miel, setas y eso. Vale. Potis de salud, ¿vale? Voy a dejar todas las que llevo. Y ya está. A lo mejor no sé si dejar alguna flecha, tío, no creo que gaste tanto. Voy a dejar 100 de siles y 100 de fuego. También por si acaso, yo qué sé, nos matan y venimos, que ya haya algo aquí también. Tengo Vale. una flecha y un arco en el otro lado. Venga, vámonos. Yo ya estoy vacío. Como Galache no ha entrado, tengo su arco allí preparado. Ah, estás robando. Está feo, ¿eh? Mira cómo corro, gente. Oye, nos podríamos haber tirado lo del Erkip este, los cojones, en vez de gastar aquí. Sí, bueno, cuidado, no te arrimes mucho a esa torre porque había un respawn y ahí se empiezan a salir. Ahí me metieron, ahí fue donde morí la primera vez. Te metieron donde tome los miedo, ¿no? Vale, vamos a ver. Yo me voy a tirar el bicho este, porque esto de los cojones. Espérate, que este cerca yo, capullo. Qué cabrón, Pero no que lo tiro estabas para el suelo. al lado, cabrón. ¿Dónde coño estás? Claro, A la izquierda me he metido. si te vas en modo solo, pues ¿qué quieres? En modo autista, mírale. Ahí está. Mira, aquí se puede ir también, ¿eh? Y aquí hay algo. A ver. Bueno, voy a seguir por aquí, porque si no, no acabamos la mazmorra nuestra puta vida, ya te lo digo también, ¿eh? Vale, trofeo de Draugr, me de la suda. Eso realmente. Vale. Navegar sin temor. En el mar es lo mejor. ¿Hay algo aquí o no? ¡Hostias! ¡Ah! ¿Este salta o no salta? Baboso, no me babes, ¿eh? Que te reviento. Las babosas verdes sí que saltan, ¿eh? ¿Qué van a saltar? Depende de cómo lo abras, coño. ¿No se mata con flechas? Ah. ¿Pero eres bobo o qué? Vale, no tengo vigor. Espérate un momento, que ahora te mato, ¿vale? Oli, pum. Y pum. Ah, pues ya estaría. Babosa, die. Bravo, wins. Dios, no vuelvo a tener vigor, pero en serio. Un arquero. No vamos a llegar en algún momento en que Al que sea me ha dado. inmortal el tío, de que digas, no gasta más. Vale, esto está abierto. No sé cómo tomarme esto. Ha sonado todo chungo eso, ¿eh? Vale, por aquí no se puede ir. Vale, aquí pila que se puede ir. Eso es un draw. Vale, hay un baboso y un draw. ¿Eres bobo o qué? Hostia, este envenenaba, ¿no? El baboso. Hostia, ¿cómo corre bicho este, no? La madre que me parió. ¿Para qué, eh? Parece que te he reventado el orto. Te jode. Vale, por ahí tengo que ir.
Luego. Vale. ¿Qué tengo que hacer para que pilles conmigo? Vale, y por ahí también te puedo ir. Joder, esto tiene demasiado para explorar, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Hello, Dad. Vale, que se apague esto y puede ir por nadando. Lo de nadando antes no te habías metido, ¿no? Madre mía, pero si aquí hay más mierda para picar. Otro. Vale. Estas son inmensas, ¿eh? O sea, lo estás viendo, ¿no? Pero, a ver, realmente, gente, es para lo que habíamos venido, ¿sabes? En plan, para que vieras algo guay. Así que la idea es lootear todo esto, o sea, muerte. Ya te lo digo, también. Buah, me voy a perder seguro. Pero esto que recorre toda la parte de abajo del pantano, mira dónde estamos, ¿eh? En el mapa. Hay que pillar todo lo que se pueda esto, porque luego va a hacer hierro. Y necesitamos el hierro, como el comer ya. Porque ya me veo un poco obsoleto con el cobre este. Vamos con... Tío, lo que tarda en recuperar esta mina, ¿eh? Te puedes sentar y recuperar más rápido, eso es true, ¿eh? ¿Veis? Truquito. Vale, aquí no se avanza a ningún lado. Lo único que puedo coger son setas, lo cual es absurdo. Joder. Bueno. Vale. Seguimos mineando. Bueno, por lo menos es una manera de farmear y realmente no estamos mintiendo al título. O sea, hemos venido a hacer mazmorra. Callar y minear ya no es cosa nuestra. Voy a reventar el pico también al final otra vez, ¿eh? Ya te lo digo. Yo estoy ahí, ¿eh? Y no he avanzado nada, ¿eh? Es que tenemos que mirar a ver ¿Cuántos picos necesitas, ahora bro? cuando tengamos el hierro, a ver si nos deja hacer el pico de hierro ya. Es que tiene que haber otro pico más potente que este. Bueno, pues me imagino, ¿no? Si no va a puta mierda. Vale, vamos a ver. Por ahí ya no se puede ir. Vale, entonces esto ya está explorado, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de cosa que yo pueda tocar o... Me parece. Vale, eso está. O sea que aquí hay montones de nada. ¡Qué bien! He gastado el pico para nada. Vale. Por aquí no había nada y por aquí se podía ir, ¿no? Vale, por aquí tampoco. Por aquí. Coño. Todos juntos. Me estoy cansando hasta la vida real, ¿eh? De pica. Buah, no sé si acabará ya esta, ¿eh? A mí se me está a punto de romper el pico y tengo otras dos por aquí. Ya, no, si quedan un huevo aún. Yo lo que no creo que desbloquee esta. A ver si hay enemigos, sí, a lo mejor, ¿eh? Dale a esta. Ojo. Paso, paso. Vale, No yo me estoy sin jodas, pico. Voy otra. a arreglar. Voy a Otra. arreglar Yo también voy a ir a y a arreglar. vaciar. Joder, hermano. Y por aquí hay otra. Sí, que quedan un huevo, ya te digo. Vale, ya está. Ahora vamos para allá. Bienvenidos a la cripta. Uy. Ha sonado el botón chungo fuera, ¿eh? Cuidado que fuera ahí una babosa. Sí, pero te sigue a ti, así que es worth it. Joder, vaya fail, ¿no? Ojo, murió. Vale, vamos para arriba. Tirorito, tirorito, no tengo resistencia. Tirorín. Tiro, tiroriro. Humedad. Pues sí, en verdad, sí. Me he metido bajo el agua. Es humedad. Lo que pasa es que el pico de hierro a lo mejor hay que hacerlo en las fraguas. El pico de hierro, sí, supongo que habrá que hacerlo allí en
En la forja habrá que fundir el hierro y ya una vez que fundamos el hierro nos dirá. Voy a ver lo que hay en el otro lado. Intento unificar en los cofres, ¿sabes? Todo hasta que se llenemos stack. Vale, y en la cabeza del Draugr en el otro lado. Ahí. Vale, la esta de la cripta la voy a poner aquí. Poti y esto aquí. Anda, me llevo al final el mazo. ¡Ah! Repara. No puedo gradear la mierda esta. No, en verdad. Vale. Bueno, pues ya está, me sirve. Vamos. ¿Cómo vas? Yo listo. Pues hala. Uy. Lo que aquí se necesita mogollón de comida, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, por eso te digo yo bastante comida. Porque como a la mínima te bajan. Veo que suena sanguijuela por aquí cerca, ¿eh? No lo sé, Rick, parece falso. Para pa pa pam. Vale, era para la izquierda, ¿no? Y yo estaba yendo por ahí. Vale, y por aquí había solo una. Ah, esta. Pero he ido por ahí, ¿no? Esto es lo que me faltaba. Sigue picando, sigue picando. Vale. Perfecto. Y ahora sí tenemos que ir por aquí porque por aquí no había nada, ¿no? Vale. Ya se ha empapado. Ya. Si solo fuera eso, todos mis males. Me podría poner a haber puesto una torchita aquí. Me cago en la puta, loco. No se ve nada. ¿Qué coño es eso? Yo no sé cómo se verá en el directo, pero yo veo perfectamente. Además, tengo un par de antorchas por aquí, de estas verdosas. Ah, vale, es una Z. No parece que haya nadie. Vale. Quiero decir, si no con el ruido, sabéis que cuando se mina un poco, con el ruido se acerca. A gotilla. Ah, vale, que hay montones de nada. ¿O qué? ¡Ah! No, que puedo ir agachado. Porque no veo. Ah, no, aquí no hay nada. Ya ¡Buh! es que dura más Aquí no hay nada, ¿eh? tiempo. Vale, este ya está todo. Por aquí, ¿qué hay? Vale, pues por aquí hay eso. Por aquí suena gente, ¿eh? Además tiene como un poco de... Mira, mira, ¿habéis visto el bracito ese por ahí? Romántico. Mírale, amigos, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, amigo? Toma, en la boquita. Otra boquita. Pun. Pun. Pues vaya fail, ¿no? Vale, pero hay más bichos, ¿eh? Pues no ha sonado mal. Mira, ahí está el otro. Ojo, ese es arquero, ¿eh? Cuidado. Sí, cuidado que Cuidado. los arqueros meten, Cuidado, ¿eh? cuidado que se me la lía. Está dentro. Espera, 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 que lo estoy intentando llevar aquí. Vale, también una babosa, ¿eh? Espera. Vale, el arquero muerto y el de otro Draugr muerto. Y la babosa. ¡Ah! ¡Oh! Envenenado, hija de puta. Vale, espera, 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 espera. Que me debe echar poti. No puedes consumirlo ahora mismo. ¡No! ¡No! No voy a morir, ¿no? Pero es una putada. Vale, ya está. La verdad es que ahora como que... ¿Por qué no puedo consumir ahora mismo? Bebe la poción, ah, vale. Veneno. Ya, estoy yo igual. A ver qué picar. Mira, se ha quedado hasta acá arriba, tú, dale.
pues yo estaba tomándome la... Pero vamos a ver, ¿por qué no se le da? Hola. Gracias. Vale. Creo que ya no hay más. Espera, déjame. O sea, sí suena bicho, pero creo que no está aquí, que está en otro, que hay piedra también a la izquierda. Joder. Hostia, hostia, vale, vale, no, hay un dragón de élite. Cuidado, 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 atrás. Espérate que recupero un poco esta mina. Que estoy en la droga. Espera, espera, está a la izquierda, ¿eh? Te lo bloqueo, ¿eh? Como antes. Vale. A ver, espera. Joder, no te puedes poner tú arriba. Del S. Vale, venga, va, va. Quédale ahí, quédale ahí. Dale, dale. Sí, sí, pero es que las flechas tampoco las hacen tanto. Sí, es que no puedo pasar estos ahí, son tío. Débiles, estos son débiles a maza. ¿Ah, sí? Aquí está al muy lejos. El raid, el tercer raid es débil a maza. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, he cogido flecha de hierro, tío. Guay, perfecto. Y la desbloquea la receta, ¿no? Me imagino. Simplemente me ha puesto que he cogido flecha de hierro. La receta, no. Supongo que hasta que no... Hasta que no, pues sí, hasta que no se meta eso en la forja, en la que, condición. Claro, hasta que no metamos la chatarra y hagamos hierro, no, no. Vale. Vale, ¿y esta qué hay? ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por ahí, ¿no? Vale, y de nada. A picar esto. Yo creo que ya queda poco, de la mazmorra épica. Yo creo que este es el final ya de la mazmorra. Yo creo que sí, porque ha salido el edite, ¿no? Gracias por picarme la cabeza, amigo. Vale, ya está, ya está, ya está. Aquí, no te, aquí no te mato. ¡Ah! Yo no te mato en ningún juego. Y si no, enséñame pruebas. ¿Quedarte el perro? Te voy a hacer los clips, hombre. Ahora todo lo por perro. Ya estamos. Esto lo has explorado tú todo, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, está todo en teoría explorado y mineado. Pues ya está, ahora. Carajo uno. Tendré que buscar aquí, aquí. Por donde estoy yo. Por el trasto. No. Hay que buscarle, ¿qué? La salida. Y primera cripta completada. Solo hemos tardado... una hora. Nice. Vamos a dejar las mierdas. Sí. De hecho, el hierro lo podíamos dejar directamente. Bueno, mejor dejarlo en el cofre por si acaso le rompe el barco. Ya, sanguijuela. Sí, no, porque ya te digo que la última vez que vine. Rompió el barco, la madre que le parí. Para matarlo. No, estaba roto, ¿eh? No, pero no. Para que pude recuperar los materiales. Que con eso he creado este otro nuevo. Roto, perdido, ya te lo digo yo. Desde luego. Vale, ya suelta todo. Voy a dejar el hierro y cruzamos los materiales que sean. Ah, vale, para otra crista, dice. Ya, cojo yo los materiales y voy cruzando. Voy poniendo el hierro en el barco. Deja lo demás. ¿Vale? No, no, el hierro lo dejamos en el cofre. Cruzamos el resto de tal para tener el hueco y ya está. Ah, bueno, como quieras. Las flechas sí las voy a dejar, ¿eh? Y la comida. Y lo de la salud. Eso déjalo, porque es que si no... ¡Wii! Ven, ven, dentro de los malos sueños. Me duele el culo, lo tío. En los cofres, lo dejamos aquí. Sí, me pasa a mí, tío. Lo claro. Dejamos en los cofres estos de arriba y ya está. Y ya los ordenaremos. No sé, una mierda. Aquí podríamos poner una antorchita, también. En esta sala. Es que veo bien en todas las salas, tío.
No sé cómo tenéis puesta la configuración. En el directo sí que veo que se ve un poquito oscuro, pero yo es que lo veo perfectamente todo. Claro, es que lo que tienes que hacer es, se llama inmersión. Tú por la noche sales en un sitio donde no hay luz y ves, no. Ya te lo digo yo, a menos que no seas un Yo no tigre he o una tocado mierda así. nada, tío. Voy a dejar las flechas de hierro también. A ver. ¿Dónde está la segunda cripta? La segunda todavía no la he encontrado bien. ¿Cómo que no? Pero si, Podía la estar ahí, otra pero... está aquí, joder, si se ve de aquí. Está pasada la torre esa que hice, es que es un respawn. Me voy a marcar esta cripta. Supongo que esto tendrá... que luego volverá a salir, ¿sabes? En plan, que respawnará por lo menos la mena, porque si Sí, no... sí. Allí, está allí a la izquierda, detrás de la torre. Mira al fondo, ¿no ves? Detrás de la torre. ¿Dónde estoy yo? ¿Ves? ¿Dónde coño estás? Ah, con esta allí. ¿Has muerto? Hola. Me siento seguro. No escucho a Ases. No entiendo. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues sí que hay peña aquí, la vida. Ojo un moco también, ¿eh? Estoy jodido. A dar por culo todo. La boquita. Hay otro maldito esqueleto. Venga, amigo, ven. Que te voy a romper el cacas. Pum. ¡Pum! Esto está. Vamos, coño. A ver, aquí hay que meterle más. Se le cayó el tío a Arce. No, no, se le ha caído todo, pues no le veo. Y esto dice que era lo chungo, pero si se entra con la cola aquí. Mira, mira. En esta torre dice que era, ¿no? ¡Ojo! Como mola, en verdad. Se ha cogido lo del cofre y todo, será cabrón. Y dice que era difícil. Lo que no sé es... Bueno. Entonces, ¿qué hago? Le espero para la siguiente crista. Intuyo. ¿Esto qué es? ¿Por qué suenan cosas? Vale. Sigue remando. Sigue remando. Mira, ahí hay otra, ¿eh? Hola, Draugr, colega. Te voy a reventar el culo. Muy bien. Menudo luce. El Draugr. ¡Oh! Que viene, el moco. ¿Qué pasa ahora, bro? ¡Ah! Que tengo lo de resistencia a venenos, pero ¿qué es esto? Menudo timo. Vaya broma, loco. Aquí no hay nadie más. Vamos a limpiarse un poquito de ases, ¿no? ¿Qué? Suena algo y no sé muy bien el qué. ¡Uf! Un drop. ¡Ah! Pringa. Te bloqueé. ¿Me vas a clavar una flecha? A tu puta vida, ¿sabes? ¿Máquina? ¡Hala! Al carrer. Viene algo, ¿eh? ¡Hostia! Que está aquí. Nada más que le parió un moco. Vale, otro fuera. ¿Qué mierda es eso? ¿Me lo podéis explicar? O sea, fuera coña. Que es que esto va ardiendo. ¿Pero esto qué son? ¿Los cuatro fantásticos de este juego ahora o qué? Estás de coña, ¿no? Bueno, voy a marcar la crista esta. Es que voy a morir aquí. O sea, la voy a marcar porque voy a morir aquí. Ya lo digo. Mira, de hecho ahí es donde murió Acer. Cripta. A ver, ¿dónde ha muerto Acer? ¿En serio murió aquí? No me jodas. Voy a ver qué mierda es ese bicho, ¿eh? Me llama un mogollón la atención.
O sea, voy a pillar como un cerdo, pero me llama un montón la atención. Mira, 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 mira. Ojo. Hostia, sanguijuela, cuidado. ¿Instagil? No me lo creo. Ah, no, esto es lo que ha matado a este, bro. Un corazones de la mierda este, esto es lo que ha matado, por eso tiene 15 el cabrón. ¿Y esto qué es? Que viene. La sangre, bro. Árbol milenario, que la verdad es que me la tocaba vilmente el árbol milenario. Vale, aquí hay otra crista. ¿La otra dónde la he visto? Allí. Y allí como un este de... Voy ahora para allá. ¿Dónde está el tuétano ese? Para la derecha. Pues habrá que bloquear eso. No se ve una mierda, también os lo digo. Ya se dice. Claro, si lo pone ahí con brillitos, pues... Poca mierda, ¿eh? Vale. Hay un poco ahí de todo. No me gustaría ir ahí de momento. ¡Ah! ¡Ojo! Demasiada gente, demasiada gente. Voy a morir, voy a morir. Ya lo digo. ¡Hostia, hostia! Espera, 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 hay demasiados, ¿eh? ¿En este puto bosque nunca amanece o qué? Relaja la raja, crack. Vale, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Muero, ¿eh? ¡No! Joder, amanece que vea un poco, que no es una mierda, bro. Vale, ya tengo un poco de vigor. Por lo menos ya hago algo, ando. Me cago en la puta, otro trago. No, 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 no. Era broma, amigo, por ahí no voy. Hay una sanguijuela y me han envenenado. Estoy muertísimo. Muertísimo, ya os lo digo. Bueno, a lo mejor no, porque tengo la resistencia al veneno, ¿eh? No sé dónde coño estoy yendo. Vale, aquí no tendría que haber ido. Estoy yendo en el sentido contrario al que debería de ir. Pero, ok. Ahí he visto el draugr. Estoy acercando al sitio que no debo acercarme. Vuelvo a ir para atrás. Estoy intentando rodear e ir todo el rato a la misma mierda esta cripta que la quiero marcar. Y me están siguiendo todos estos. Vale, ese draugr no me sigue, así que vamos a intentar evitar que me siga ese. Me sigue subiendo la vida. Vale, ya solo me sigue el draugr este. Vale, este fuera. Vale. Vale, otro menos. Otro menos. Nice, nice, no ha salido mal, ¿eh? ¡Vamos! Que al final he sobrevivido.
Se viene. Uf, madre mía, ¿eh? Tengo el culo apretado. Maldito Acer, vaya momento en que se le ha caído. Vale, dile, pues Angie, dile que estoy marcando. Que solo estoy marcando donde están las cristas para ir a tiro hecho. O sea, que me he cargado todo lo que hay y ya está. Como un puto pro. En verdad me lo he marcado, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Me lo acaba de marcar muchísimo. Vale, aquí hay como una piedra así todo chunga y todo rara. Y voy a ir ahí. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Qué decir? Si me la saco con todo esto, no me voy a sacar con esta mierda. Bueno, la verdad es que no sé si me he calentado mucho. Vale, un dragón de una estrella. Hostia, pedazo de hostia, mal bicho este. Vale. Vale, la hostia que pega. No quiero dos, ¿eh? Madre, madre, madre. Vale. Espera, espera, mira, espera, amigo, espera. Espera, no te calientes, ¿eh? Que te has crecido. Te acabas de crecer muchísimo. Espera. Yo quieres esperar, te quieres esperar. Que espere. Pues nada. Vamos a las criptas. Descansamos. No deberían de entrar. O no descansamos. Lo mismo me matan aquí también. No hay nada por ahí. Y por ahí tampoco. Perfecto, vamos a recuperar vida y salimos. Solista, si voy a beber agua porque es que tengo hasta la boca seca, ¿eh? Cuidado, poco se habla. Joder. Madre que me parió, tú. Sea, ya lo digo, ¿eh? Oh. ¿Cuánto llevo de vida? No, no, es que me quita 20 y pico de vida o 30. Me va a quitar el bicho ese. Vale, tengo esto. Que no vale para nada, pero. Nice. No puedo comer nada. Vamos a ver, tiene que estar aquí, ¿eh? Vale, se han ido, se han ido. Ojo, se van, ¿eh? Eso es perfecto. ¿Y tú dónde sales, amigo? ¿Dónde estabas antes? Bueno. De momento me estoy soleando la isla, ¿eh? Poco se habla. Vale, ese no tiene vida. Bueno, tiene algo de vida. La sanguijuela ha muerto, al fin. ¿Qué pasa, tío? Tú no tienes una estrella, eres un mierda. Un mierda que mete una hostia. Como pane, seguro. Venga, da. Ah, toma aquí, bro. Descansa en paz. Love is in the air. Vale, y aquí está el draw. Vale, el de la estrella está en la mierda, ¿eh? Ya te lo digo. Lo que pasa es que el de la estrella mete que no quiere dos, hostias. Vale, me he cargado el de la estrella. Venga, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ojo, ojo. No seré yo para cintura, ¿eh? Hostia, la madre que me parió, pero ¿qué hay aquí, coño? Vale. Los arqueros meten muchísimo en este juego, ¿eh? Y me dejan sin vigor, qué hijos de puta. Vale, me tengo que esconder en esto. Vale. Buah, me matan, ¿eh? Espera. No, hijo de puta. Vale, hay un draugr de élite, ¿eh? Como me da un flechazo, me muero. He muerto. Mierda. Bueno, está en la última brega de cripta. ¿Qué se va a hacer? Vale, o sea, que metí unos cuantos. Lo que pasa es que debería ir porque creo que quedan como 6, ¿no? O algo así. Y ya está, ¿no? Pues ya está. En bolas, qué bien. Puto va a ser dejando las puertas abiertas, loco. Hagamos así. Esto es magia, ¿eh? Ahora, una solid tactic es. Tú vas sin nada, porque si mueres te la suda. ¿Sabes? No vas a gastar en nada. Ojo, es de día, ¿eh? Cuidado, me puede venir. ¿Dónde he muerto?
Uy. Vamos, coño. Es que me quedo sin resistencia con mirar, tío. ¿Qué mierda es esto? Lo que no sé es el respawn que tiene esta gente. Me refiero, no sé lo que tardan en volver a salir los bichos. Vale, hay un draw. Esa cripta no la tengo marcada. Ah, sí, la tengo marcada. Pues ahí antes no había nadie, ¿eh? Y, no, y sigue sin haberlo. Para que estoy ciego, perdido. Vale, esa tampoco debería tener a nadie ya. Vale, está ahí, ahí está el tocón donde he muerto, ¿eh? Vale. Vale, hay un draw ahí. Vamos a ir en sigilo. Ha escuchado algo, pero creo que no me ha visto. El problema de los draws es que... Encima es un draw arquero. La madre que le parió. Vale, muerto allí, ¿eh? ¿Ves la tumba? Vale, me sigue aún el draw. Pero lo importante es coger aquello. Voy por aquí. Creo que por aquí no había nada. Parece que me ha dejado de seguir. Vale, aquí tengo la tumba. ¿Ves lo que te digo? Es que mantengo los que mato. Entonces, el momento de reventarlos es ahora. Ya lo digo también. Vale. Tenemos al draw élite. Nice. Vale. Vale. Hostia, las hostias que mete el bicho este, ¿eh? ¿Lo has visto, no? O sea, te has dado cuenta. Vale. No, 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 no. Vale. Que me he calentado. Ahora voy a quitar esto. Vamos por aquí. Eso no sé qué cojones hace. Pero como me pilla, me revienta, ¿eh? Creo que no hay arquero. Que luego que me puede salvar el culo. Pilla, pilla. Maldita IA. Mierda, otro más. Puede que se me haga. Las gilipollas. Vale. Vamos. Vale, dos menos. Vale. Seguimos bien. Seguimos bien porque seguimos vivos. Dentro del pecho hay algo que hace pum, 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 pum. Si se te para, ya puedes decir adiós.
Vete a cagar, no me jodas. La coña. Tomar por culo el respawn. ¿Quién cojones me está disparando? Si no lo veo. Pero que no lo veo. ¿Pero y esta mierda? ¡Qué falso! Nada, nada, nos vamos a ir a la crista, nos metemos dentro, recuperamos vida, que es lo que hemos hecho antes, y a ver si le ve. Es que no lo veo, si no lo veo, ¿cómo los pego? Hola. Hola. Señores, el culo, tengo flores. Vale, me siento. Ver la vida pasar. Recuperamos vida. Pero ya lo digo, me lo estoy marcando, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla, he muerto una vez. Y estoy reventando respawn. Pero eso es, a ver si sube un poquito la vidita. Vale, vamos a ver qué es cada cosa. Esto lo tengo todo ya, ¿no? Mucha de sangre. Vale, más corazones. Trozo de madera, que ya esto lo que me vale, pero bueno. Joder, tengo la mierda a todo, ¿eh? Ahora, ¿el escudo aguanta? Que flipas, ¿eh? Ya lo digo. Pero esto es de vigor, no es de salud. Es que de vigor me da un poco igual. A ver, si sobre todo verlos, ¿sabes? Es que si no los veo, ¿cómo los mato, ¿vale? Es decir, es que hasta los fantasmas... ¿Sabes? Que hasta los fantasmas se les veía. En plan, se ve un halo morado o gris. Y es que a esto no se le ve nada. Mira, mira. Bueno, yo voy a pillar esta crista. Y a mí que me dejen en paz. Porque no sé si aquí habrá alguien. Está tonto disparando. Tío. No, ahí no me parece que haya nadie. Ah, que no veo ningún enemigo. Pues es nice, ¿no? Esto. ¡Qué bien! No veo ningún enemigo. Vale, vamos a marcar aquí también hay crista. Vale. Realmente antes he llegado al lado del tuétano este, donde es el boss, ¿eh? ¡Hostias! Amigo, ¿qué pasa? ¡Oli! Se ha cargado hasta la lámpara el burro, ¿sabes? Sube aquí, anda. ¡Ojo! Mucha peña, ¿eh? ¡No joda, no sube! Estás de coña, ¿no? No sube. Mira cómo huye. Menudo falso. Pasa de quien huye, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Ojo, eh! ¿Qué se han quedado ahí? ¿Quiere venir? Venga, estoy aquí. Toma, tonto. ¡Oli! Tonto. Tú también. ¡Hostia, hostia! ¡Que viene! ¡Qué para, amigo! Mira cómo corre. Ya, dame, bro. Pues menudo busca esto, ¿no? Que no pueda subir ahí. Ven. Hostia, aquí hay un arquero. La madre que me parió. Ese no lo he visto. Pues vaya hostia, me ha dado, ¿eh? No quiero otra. Aquí, payaso. ¿Dónde está el arquero? Vale, está ahí. Quita bobo. Tío, pues aquí sí que hay gente, ¿no? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver qué hay aquí. No me quiero hacer la crista, pero... ¿Estás de coña? ¿No puedes bajar de ahí? ¿Estás de coña, no?
Hala, mini punto para el equipo de los chicos. Perfecto. Inventario lleno, ¿no? Flecha de veneno, ¿eh? Se viene. Venga, vale, la madera. Mierda. La flecha de veneno, obviamente me interesa. ¿Esto qué coño es? Bueno, me la pones ahí. ¿Esto qué es? ¿Flecha de chile? Flecha de hierro. Let's go. Tengo flecha de hierro también. A ver, cosa que no me es útil. Me da igual. Chatarra, obviamente sí. Llevar demasiado peso. Me da igual. Rubí me sirve. 301, vaya. Vaya. ¿Y ahora qué tiro? La madera está pesada muerto, ¿no? Pero es que la corteza ancestral no es mismo, no vale hasta para algo interesante. Joder, pues no sé qué mierda tirar. El carbón, que realmente lo podemos hacer de cualquier cosa. ¿Ves? 279, nice. Lo demás me la suda hábilmente, ya lo digo. ¿Qué cojones hay aquí? Esto lo he tirado, ¿no? Z, Z, Z. Vale. ¿Hay algún cofre más? Menos mal que yo llevo al chortas. El láser, como no lleva. Vale, aquí para picar. Que lo que es de picar no lo voy a picar. Eso va a pasar, nada. Y espero hacer también. Vale. Y por aquí no se puede ir a ningún lado. Vale, sí, por aquí se puede ir. Y por aquí se puede ir. No hay nada, ¿no? Bueno, en plan, a ver, no hay nada. O sea, que solo está el cofre este. Llevar demasiado peso. Joder, qué pesado. Vale, a ver. Llevo... ¡Dios! Llevo 122 más de peso. ¿Por cuánto pesa? ¡Dios! ¡Qué pesado! 250. Nada, nada. Vamos a dejar aquí parte de esa tarra, ¿hola? Nada. Pues se queda aquí y ya vendremos. Ahora. Me voy a dejar mierda, que tengo un mogollón de loot otra vez. Ah, por ahí. Y paso. Vamos a ver si no es de noche, porque aquí esto está todo siempre de noche. Vale, es de noche. Qué raro. Que no se enfade, hombre. Hostia, eso es cardo, ¿no? Vale. Ya me ha picado algo. Qué raro. Es otra torre que tampoco tengo ubicada. Joder, con el puto veneno no veo. Tío, no veo. Anchorta. Hace frío. ¿Y cuándo no? Vale, esa crista sí la tengo marcada. Como tengo que volver y tengo que volver para allá. Vamos a venir por aquí a ver qué hay. Aparte de un draw. Oli. Vale. Montones de nada. Me gusta. Qué pesadito eres, eh. Vas a venir por culo, ¿no? ¿Eso qué es? Me parece como construcción, pero no, en verdad es un montón de nada. También. Nada, no viene. Ese es un arquero. Cuando no corres, arquero. Vale, esa es una de lodo. Pero bueno, ¿cómo puedo ser tan ciego, coño? Vale, el ocer este no me quete. Dios. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¡Socorro! ¡Que me... ¡Socorro! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre nomás! ¡Dios! ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Que me petan el orto! Vale, vamos a hacer. No, no, me lo voy a hacer. Me va a marcar. A ver, bobo. ¿Qué pájaro o qué? Que te reviento. ¿Qué coño das? Tienes que dar algo de loot. Pero este es tonto. ¡Hostia! Los esqueletos. Madre mía, que no tengo nada equipado. ¿Qué bobo? Para, pa, pa, pa. Pa.
¿Vale? Vale, el Ozer de momento no me sigue, lo cual está bien. Eso no sé qué coño, ¿eh? Gilipollas. Soy. Anda, mira el arquero, ¿dónde está? A por el arquero. Me interesa mucho el espíritu. O sea, me ha llamado mogollón la atención, quiero ir. Me mata la puta sanguijuela al final, ¿eh? Mira, el espíritu está ahí, ¿eh? Cuidado. Joder, ya ves. Vale. Nos sentamos. Sentado y deberíamos recuperar más rápido la vida. Vale, el user y el espíritu. El espíritu me llama, ¿eh? Tengo que pegarle. No tengo nada de vida, ¿eh? No, no recupero. Vamos a dejar esto de todas maneras para no perder el loot. Ya saben dónde está. Coño. Están al lado. Es que está al lado el espíritu, ¿eh? Brutal. Vale, vamos a dejar. Ahora mismo me da igual. Dejar un poco todo y ya está. Vale. 21 de vida, ¿en serio? ¿Aún? A ver. No veo una mierda, ¿eh? Otra vez. A ver. El Ouser estaba por ahí, ¿no? Y digo la verdad, ni me acuerdo. Ahí está el espíritu, ahí está. ¿Ves? El Ouser está allí y el espíritu allí. ¿Cómo coño se matará el espíritu? Tendría que tener algo encantado o algo aquí. Ahora voy a por el Ouser porque tengo el veneno. O sea, tengo lo del antiveneno. Lo que pasa es que no tengo vida, ¿eh? Lo mismo me estoy calentando, espérate. Madre mía, ¿por qué tardo tanto en recuperar vida? Mojado, frío, un poco todo, ¿no? Me imagino. No se puede ver el por qué. Vale, el user me ha visto porque ha visto luz. Vale, lo que pasa es que ya no me dura 21 el veneno, me dura 8 o 7. Dale, Abeto, coño, pégale. Muero, ¿eh? Mierda, la puta babosa esa, ¿dónde ha salido? Hay dos babosas. ¡Qué bien! Vole, quiero traer mucho aquí. Pero por ahí. Vale. ¡Salo ahí! ¡Pringaos, parguerillas! Es que pato hay que estudiar. Vale, o sea, del Ouser salen dos babosas. Eso no sabía, ¿eh? Del Ouser salen dos babosas. Nice. Vale, estos están muertos ya. Y es que el espíritu. O sea, le quiero pegar, pero es que con 22 de vida lo mismo me revienta hasta la vida. ¡Ja! Y nunca mejor dicho. Mírale, mírale, mírale.
Che, bien, ¿eh? ¿Era con flechas de hierro? ¿Con qué coño será? Me voy a sentar aquí en su puta cara. Para descansar. Además, es que creo que recupero menos de salud y eso porque entre el frío y la humedad. Pues que él está. Vale. Cuidado que me ve, ¿eh? ¿Me ve? Me ha visto, ¿eh? Acelera, acelera. Mira, 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 mira. Que viene, ¿eh? Que viene. Pega que no quiero dos, ¿eh? También te lo digo. Lo cargo, ¿eh? ¡No! ¡No! Me cago en su puta madre, loco. A un toque, ¿en serio? Lamentable. Pero bueno, estaba en la de la del portal, así que. Lo malo que pierdes. Que sabéis que perdemos. Cada vez que mueres, pierdes un poco de habilidades. ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura. Normalmente sueles ganar bastante más que pierdes al final. Así que muy bien. Es todo nice. A ver, ¿dónde es? ¿Pero qué hace ahí una babosa? Un user encima. Calla, no te ilumines, coño. No veo nada, ¿eh? Este bosque no sabe una mierda, tronco. Me quedo ciego. Lo bueno es que le queda una hostia. También te lo digo. Lo que no sé si tengo nada, porque me ha puesto a muerto directamente, ¿sabes? No me ha puesto. Vale, sí, ahí está la tumba. Lo malo es que no le veo. Vale, ¿dónde está? Ven, más 10, más 10, más 10. ¿Dónde está el parque de las este ahora? ¿Aquí, hombre? Ven aquí, crack, cara, te reviento. ¿Dónde está? No me jodas que de día se va el espíritu. La madre que me parió, tío. Le queda un toque. Pues sí, mierda para mí. Más grande que el sombrero picado. Vale, vamos a marcar esto por llegar en plan. Espíritu. Espíritu. No sé si saldrá. Parece que sale por la noche solo. Lo cual no me gusta. Es como el monolito este, ¿no? Oh, Z. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé si explorar hasta dónde está el tuétano porque veis un poco cómo es el portal y ya está. Es decir. Vamos a verle. ¿Dónde está? Todo tieso, ¿no? Hola. Vamos para allá. Vamos a ir ahí. Si vemos que se no se conecta, pues descontinuaremos porque lo que me interesa también era hacer mazmorrillas y cristal con él. Lo bueno que habéis visto una ola de dragón, tío. Déjame, no me toques, no me rayes. Uy, buah. Está todo muerto. Vaya, lagazo. Lagazo el server. Vale, eso es una torre, lo cual nunca es bueno. Vamos a bordear un poco. No, o sea, a ver, no me quiero meter ahí en Berea. Que seguramente ya los haya matado porque me he cargado a media planeta. O no, mírale, está ahí. Ahí le llevas. Mírale, qué contento. Hombre, a ver, la verdad es que esto estaba siendo bastante easy. Creo que va a ser más difícil, ¿eh? Vaya, ya viene el moco. Este que no se lo ha perdido nada. Joder.
Hostia, esto es un respawn, cuidado. Voy a puños, como un puto pro. Pero bueno, ¿este es tonto o qué? Odio que se le desequipen las armas, tío. Te tira y se le desequipa todo. Pero bueno. Maldita mierda. Que es imposible, tío. Una puta mierda. No tienes vigor nunca. Es que eso es una basura, loco. Que flipas. Qué asco. Venga, hijo. A ver si te recuperas un poquito. Podemos hacer algo. Aparte del gilipollas. Que es lo que estamos haciendo. Sí, ya voy, hijo. Ahí me parió. Mira, ahí hay más de las hoguerillas esas. Que la verdad es que solo dan corazones, por lo tanto, tampoco me interesa una mierda ahora. Ahí son algo tocho. Y tiene que ser aquí dentro. Es que fíjate, la madre que me parió. Quiero decir, pero la madre, no hagáis esto. Si veis que se buguea, cabrones. Estamos a la de tueta, ¿no? Se ha quedado bugue. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Al por culo. Venga, bien. Joder. Vamos. Vale, montones de nada. Montones de nada. Total. ¿Hay algo? No, en verdad no. Vale. Pues nada, montones de nada, como habéis visto. Así que no sirve para esto. Me voy. Qué lástima. Pero adiós. Cogemos lodo. Y tueta no tiene que estar por ahí. Por ahí, de hecho. Lo que no sé si es que matando a eso se invoca. Es que tampoco me gustaría invocarlo, ¿sabes? Me gustaría estar con Ash. Pero bueno, por aquí. Mira, ahí hay como una piedra. Vaya, me viera. Te revienta la estamina. La habéis visto, ¿no? Los fueguitos estos. Vale, el tonto. Ya viene el tonto del esqueleto. También a dar por culo. Quiere su ración de hostias. Que no nos lo han dado hoy. Toma, anda, máquina. A dormir. Bueno, por lo menos me dejan. Uno. Vaya, se movió. Mierda. Ay, sigue. No lo veo. Otro menos. Los de coña, ¿no? A la máquina. Vaya, medio. Nice. Vale, corazones, corazones. Mira, 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 mira. Es ahí, ¿eh? Es aquí, gente. ¿Ves? Es un peñasco aquí todo gordo. Pues habrá que hacer cosas como los otros. En plan, una ofrenda o cualquier mierda. Y sale de la cueva esta, me imagino, ¿no? ¡Oh! Es una calavera enorme. Dios, ¿qué es esto? Vale, hay una sanguijuela ahí. Uy, ahí hay una crista también, ¿eh? Y ahí hay otra de invocación. Como un puerto. Mira, hay una cabaña, ¿eh? Ahí. ¿Habrá una cama? Ya apoya, ¿eh? En verdad. Vale, pues hay que traer materiales para hacer un portal ahí. Para que sea tuétano. Bueno, pues ya lo hemos visto, gente. Me voy a volver. Es seguir el fuego, a ver si me entendéis, que es que tampoco tiene más misterio. ¡Oh! Mira, y aquí me seco. ¡Let's go! ¿No me seco? ¡Que estoy en fuego! ¡La puta mierda! ¡Qué falso! ¡Hostia! Terrible. Vale, esos son los otros fueguitos que no he matado antes. Anda, esa no la tengo marcada, pues esta es otra crista.
Joder, pues sí que hay cristal aquí, ¿no? La madre que me parió. Vamos, que puedes construir hierro. Digo, construir, conseguir hierro que flipas. Ya lo digo, ¿eh? Que no consigues hierro porque no quieres. Vale, ahí es como un spawn, ¿no? No hay algo morado ahí. ¿Qué coño es eso? Es como un respawn de los de antes también. Vale. Cripta. Apuntémoslo. Aquí hay otra. Como estáis viendo, hay criptas hasta en el carnet de conducir, ¿sabes? Bueno, que yo me voy, tío. Que me voy a mi zona de confort. Por ahí no. Paso de pegarme otra vez con estos. Tengo demasiados corazones. Vale. Tirotito, tirorito, tiroriro, tirori, tito, tiroriro, tirorín. Vale. ¿Puedo coger card? Vale, tengo hueco. Nice. Dejar de hacer ruidos, coño, por el bosque. Que me ponen nervioso. Vale. Ah, mira, ya estoy al lado. Ah, no, ya estoy al lado donde morí por el espíritu. O podría esperar por la noche, a ver si el espíritu no se ha regenerado. Y le parto el lomo, que creo que es ahí. De hecho, por aquí tiene que salir otro espíritu. Quiero decir, ¿ves? Este es el jepeto del otro. Que es como algo tochungo. Y el otro estaba por ahí. Que es la otra estatuilla, esa que os digo. Vaya. No sé qué me ha dado. Pero que el otro. ¿Dónde coño salía el otro? ¿Y esto? ¿Pero vosotros dónde salí? ¿Pero qué? ¿Invasión esqueleto o qué? ¿Hola? ¿Seis esqueletos? Estamos de coña, ¿no? ¡Toma! ¡Hat trick! Mini punto. ¡Ja! Toma, Black, la boquita. Es bloqueado. ¿Eres poco o qué? Vale. Ahí, 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 ahí era. Aquí estaba el espíritu en esa. Pues esa piedra también tiene que tener espíritus. Pero claro, casualmente se ha hecho de día. Lleva todo el puto juego de noche. Pues ahora que le necesito de noche para ver el espíritu, se hace de día. Me cago en su puta madre, tronco. Que es dar por culo, por dar por culo esto. Vale, pues por este lado, vamos a ver. Explora bastante al final, ¿eh? Bueno, a ver, bastante. Por notar los jefes. O sea, vamos a ver. Que es lo que nos interesa. Es el tercer boss. O sea, que bien. Yo creo que el próximo día podemos hacer el tercer boss. Bueno. No sé si Asher querrá que me lleve las cosas y las y vaya farmeando o tal. No, no sé la verdad qué coño quiere que haga. Porque el barco está aquí. Bueno, a ver, que el barco es lo de menos. ¿Sabes? El barco lo puede venir y lo coge. ¿Ha dejado al final cosas en el barco? No creo, ¿no? O venga la sangre para si lo reviente. Vale. Perfecto. Bueno, me voy a llevar toda la mierda que no se pueda llevar. En plan, esto es lo que tenía antes. Todo esto me lo puedo llevar. Vale. Esas las de hierro. Esto también las puedo. Vale, esas las dejo ahí. Esto lo dejamos aquí. Vale. Ahí, todo esto es lo que no se puede llevar abajo. Vale, bueno, esto va aquí, esto va aquí. A ver, la llave de la cripta, de hecho, la podíamos dejar hasta en el. Te iba a decir el ataúd, en el baúl ese, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, hemos visto dónde está el tercer boss, lo cual es importante. Las criptas las tengo más o menos marcadas, la mayoría, que no me interesan. Bueno, que nos interesan, ¿vale? No que me interesan, no somos un equipo. Y. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, ya no hay más aquí. ¿Dónde he dejado? Estas son las de hierro. Pues voilà, ahí tienes de hierro y las de veneno para que las aprenda. Pues la pongo en esta al lado. Espero que lo esté viendo. Ahí está la de veneno, así. Vale, ahí las tienes. Allá de la cristal la vamos a dejar ahí. La lancica. Ay, mierda, tengo que dejar esto también. Vale, esto sí. Vale, y me falta la. La 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 la. Pero bien de día es, me cago en la puta, tío. No ha estado así en todo el día, pues ahora sí.
Yo creo que lo puedo pasar, es obviamente, ¿no? La zadica. Bueno, la tala de dejar aquí. Pero vamos a ver, ¿es boba o qué? Intenta no joder mesas, gracias. Hala, vete a cagar. Vale, eso es lo que no se puede llevar. Y de aquí, ¿qué se puede llevar? Bueno. Puedo descartar esto, en verdad. Cuando te dejemos la mitad, dice que viene cargado normalmente. Vamos. Vale. Vuelvo, reparo todo, que si no se me olvida reparar. Fijo. Y gente, llevamos 2 horitas de streaming. No sé cómo va a ser. No sé si se puede comunicar conmigo de alguna manera. Vía móvil, me imagino que sí. Coño. Vale, eso está. Vale, vamos a ver. No, 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 amigo. No quiero ir. Quiero reparar. Necesito reparar. Vale, está todo reparado. De hecho, la antorcha debería repararla también. Uy, repararla, debería hacer otra. Ah, pongo a hacer a la antorcha ahora. ¿Estamos locos o qué? Vale, perfecto. Ya está, ahora sí. Lo que no hay es de estos, ¿no? Lo de los sílex. Vale, no importa. Tengo esto, o sea, no me importa ahora mismo. Vale, pues ya estaría, gente. Me voy a poner aquí. No, me voy a ir a mi cuarto. ¿Por qué? Porque pues me gusta dejarlo en el cuarto. Uy. Uy. Vale, eso es lo que no había que cerrar. Portales fuera. Voy a cerrar la de hacer, que es que se le deja la puerta abierta y se le escapa el gato. ¿Qué coño, eh? Cofre secreto con montones de nada. Qué bien. Puerta panano. Nice. ¡Ah! Mi cuarto. Perfecto. ¿Puedo dormir? Puedo duermo. ¿Por qué? Porque puedo. Ahora lo acabo de decir. Si puedo dormir, puedo dormir. Bueno, en vista de qué hacer, creo que no va a venir. No ha puesto guasa ni nada. O sea, que tiene pinta de que va para mal. Pues lo vamos a ir dejando, gente. Porque me interesaba hacer las mazmorras con él. Ya. Yo. No, lo voy a dejar aquí. Así. Ay, GoPro. Mira, sentado, ¿eh? Mira, qué jefazo. Mira cómo brillo. Me gusta. Vale. ¡Pam! Buena gente. Hasta aquí el stream de hoy. Son las dos. Digo, son las dos. Solo una y media. 2 horitas. Espero que os haya gustado. A ver, me hubiera gustado hacer alguna mazmorrilla más y tal. Lástima que se le ha caído a Ase. Otro día volveremos. No os preocupéis. Mañana será Persona 5 porque iba a grabarlo hoy. Pero bueno, como hemos cambiado esto, no pasa nada. Se mueve. Entonces, ¿mañana qué es? Vale, jueves. Vale, pues mañana será Persona 5 seguramente. Vale. O no. Bueno, sí. O no. Sí. Mañana Persona 5. Sí, seguro, seguro. Vale, mañana Persona 5. Mañana Persona 5 y el viernes traigo juego nuevo. Y ya está. ¿Por qué? Porque puedo. Tengo dos pensados, bueno, tres, y uno va a molar. Yo creo que va a molar. De hecho, uno es tipo sorpresa. De hecho, tengo dos, porque han salido ahora mismo, hace nada.
Yo creo que os va a molar. Son baratos, o sea que si os molan, os digo dónde comprarlos y tal, que está económico. Y ya está, ¿sabes? No tiene más misterio. Así que nada, gente, cuidarse. Besitos. A ser tío putada, la verdad. O sea, es como cuando a mí se me empieza a caer el string que dices, ¿pero qué ha pasado? Si estaba todo bien. Es una mierda. Y otro día, no te preocupes. Vamos a estar ahí, ¿vale? Así que, gente, si os quiere descansar o si hay otro que está conectado, ya sabes, dale cañita, ¿sabes? Todo así. Chao, chao, pasadlo bien.